¿Te deben dinero? ¿Prestaste tu dinero a tus familiares o algún amigo o alguna persona ahí ajena y no sabes cómo recuperarlo? ¿No sabes qué hacer para que te devuelva? Pues hoy te vengo a indicar un ritual bien efectivo, 100%, que te va a ayudar a recuperar ese dinero. En este ritual, todas las personas que por A o B circunstancia les prestaste y no te devuelven hasta ahora, pues van a comenzar a pagarte. Lo que sí te recomiendo que para este ritual tengas la mente abierta y pienses siempre en positivo. Y para comenzar, primero vamos a suscribirnos a este canal, dejar tu like, compartir y activar la campanita. Comencemos a indicarte los materiales que vas a necesitar. Los materiales que vas a utilizar en este ritual son los siguientes. Vas a necesitar plastilina, como puedes ver aquí. La plastilina te va a servir para crear un muñequito como el que estás viendo ahí. También vas a necesitar sal marina. También vas a necesitar pimienta molida. Un esfero azul. Un pedacito de papel, tal como puedes ver. Un palillo. Y una cajita de madera, que también puede ser de cartón. Esta cajita de aquí. Todos estos materiales debes tratar de encontrar, tal como te estoy diciendo, para que sea efectivo el ritual. Ahora vamos a indicarte para qué sirven cada material. Como siempre, y ahora en todos mis rituales, estoy explicando para qué sirven los materiales. En este caso, el primer material que te dije es la plastilina. La plastilina vas a utilizarla para crear un muñeco. Este muñeco es la representación de la persona que te debe, tal como puedes ver. Hay que tener en cuenta algo, no pensar negativamente que porque hacemos esto va a pasar algo malo. No, no. Lo que estamos haciendo es algo positivo. Así que debes pensar desde ya, tu mentalidad debe ser positiva. Hay mucha gente que tiene la creencia porque ven muñecos, todas esas cosas, piensan que están haciendo algo negativo. Pero como estos rituales son de magia blanca, es al contrario, se hace de manera positiva. Ya vas a ver por qué en los pasos del ritual. Vas a necesitar también un palillo. El palillo sirve para hacer o escribir el nombre de la persona en la espalda del muñeco, que después vas a ver. También vas a necesitar la pimienta negra. La pimienta molida, digamos, no pimienta negra, sino pimienta molida, la cual es, este te va a servir para espolvorear en el muñeco, lo cual va a ayudar a que la persona se inquiete o esté pendiente o se acuerde de tu deuda. ¿Entiendes? Ya. La sal marina te va a ayudar a eliminar la energía negativa de la persona que te debe. Vas a eliminar la energía, por eso les digo. Aquí no hay nada malo, sino que la sal marina va a eliminar la energía negativa que tiene la persona para poder pagarte. O sea, esa persona, al momento de hacer este ritual, vas a eliminar la energía negativa y va a poder encontrar el dinero y va a pensar con la pimienta para devolverte. Para eso se utiliza la sal marina. Este pedazo de papel con el esfero vamos a escribir aquí una frase, la cual la vamos a colocar en la cabeza del muñeco, que va a servir de manera positiva porque vamos a escribir una frase positiva aquí, que le va a ayudar a estar pensando positivamente para que esa persona piense en cómo volverte ese dinero. Y la caja es donde vamos a meterlo al muñeco ahí, como ves ahí. Está listo todos los materiales. Ahora vamos a los pasos. Comencemos con los pasos. Los pasos son los siguientes. Lo primerito que vamos a hacer es crear nuestro muñeco de plastilina, tal como ves ahí. Puedes hacerle el tamaño que quieras, puedes hacerle la figura que desees. Si es mujer, puedes hacerle como una mujer. Si es hombre, le haces como un hombre. No importa. La cuestión es que la hagas, trates de hacer y pensar que es esa persona. Utilizas la plastilina que desees. Yo, como ven, tengo aquí ya hecho mi muñeco para evitar ese paso porque es muy largo hacer el proceso. Aquí hay que recomendar una recomendación. Para hacer este ritual debes tomarte tu tiempo, debes tomarte un tiempito donde tengas bastante libre, o sea, un tiempo largo que tengas libre para poder realizar esto. Si no, lo vas a hacer muy apurado y tal vez no te salga bien. Entonces es mejor tomarte tu tiempo. Una vez que tienes todo eso,
hecho el muñeco. Ahora lo que vamos a hacer es con el palillo vamos a colocar aquí atrás en la espalda del muñeco, vamos a colocar el nombre de la persona con el palillo. Si es que sabes, trata de saber investigar el nombre. Aquí vas a poner el nombre. Aquí escribes el nombre, ¿sí? El nombre de la persona. Tal cual. Una vez escrito el nombre, lo que vas a hacer es, ahora, vas a coger y escribir aquí en el papel la siguiente frase. Vamos a escribir con el esfero esta frase que está aquí. Por eso es de utilizar este esfero azul. Y esta frase, como puedes decir, dice así: estoy agradecido por el dinero y te voy a devolver. Pones tu nombre y tu apellido. ¿Escuchaste bien? Tu nombre y tu apellido, porque tú eres la persona a quien le debe esa persona. Entonces por eso dices: estoy agradecido por el dinero y te voy a devolver. Si ves que no es nada malo, vas a doblar ese papelito, lo vas a doblar bien doblado para poderlo poner en la cabeza del muñeco. Entonces lo vamos a doblar así, de esta manera. Lo doblamos bien ahí. Ya, y eso lo vamos a colocar en la cabeza del muñeco. Yo para eso voy a utilizar otro pedazo de plastilina para poder tapar el papelito. Entonces le vamos a poner por acá atrás. Colocamos este aquí y vamos a poner la plastilina. Eso ya lo voy a hacer. Listo. Ya he terminado. Miren, aquí está puesto el papelito dentro de la cabeza del muñeco. Y como pueden ver. Entonces, una vez hecho eso, lo que vamos a proceder es a colocarlo. Este muñequito lo vamos a colocar en la caja. Recuerden que esté con el nombre acá atrás y con el papel incrustado en la cabeza. Vamos a coger y lo vamos a poner ahí en la caja. Listo, ahí está en la caja. Entonces ahí vamos a colocarlo en la caja, como ven. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es a ponerle y a cubrirle de sal. Eso lo vamos a hacer. Vamos a poner, tratemos de poner una cantidad bastante que le cubra totalmente. Entonces vamos a ir colocando la sal. Listo. Como les dije, la sal lo que va a hacer es eliminar la energía negativa de esa persona para que ella pueda conseguir el dinero y pueda ir a pagar. La pimienta la vamos a espolvorear. La pimienta lo que vamos a hacer es coger con los tres dedos y vamos a espolvorear. Nada más, solo es para que esa persona piense en cómo, en qué te va a pagar, que esté inquieta. Espolvoreamos así. Y listo. Estará hecho. Una vez hecho eso, lo que hacemos, procedemos es a tapar. Ahí. Y con esto lo que vamos a hacer es, vamos a coger y vamos a ubicar esta cajita en un lugar donde nadie toque, que tú solo tú sepas, y la vas a guardar ahí, en ese lugar. En ese lugar lo que va a pasar es que la persona comenzará ya a tener esa mentalidad positiva y pronto te va a pagar. Esa caja la debes tener hasta que te pague. Una vez que te ha pagado, botas todo lo de ahí y lo eliminas. Puedes botarlo en la basura tranquilamente. Y listo. Lo que sí te recomiendo, si vas a hacer para otra persona que te deba, hazlo por cada persona un muñeco. Vas haciendo diferentes rituales. Entonces comienza por una, después comienzas por otra y de ahí vas siguiendo. Porque muchas las veces tenemos varios deudores. Entonces se hace eso. Hecho eso, estará terminado todos los pasos. Vamos a las recomendaciones. Recomendaciones. A ver, lo que te recomiendo es, primeramente, desde que comienza el ritual, debes pensar de forma positiva. Pensar de que la persona sí te va a pagar. Desde ahí ya le estás impregnando energía positiva a todo lo que haces. Sobre todo al muñeco que hiciste, que es una representación de la persona.
También hay que tener en cuenta que este ritual lo puedes hacer en luna llena o en luna cuarto creciente. Ya depende de ti, pero puedes hacerlo cualquier día. Esas solo son las opciones para darle más fuerza, pero puedes hacerlo cualquier día. Todo depende de tu energía positiva. Otra de las recomendaciones que te voy a decir es que el momento en que te vaya a devolver el dinero, siempre sea agradecido. Agradece por la devolución, porque entre más agradeces, el dinero va a venir más y las personas que prestes te van a devolver rápido. Así que hay que tener en cuenta eso. Dicho eso, eso es todo, mis amigos de Mente Positiva, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.